Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Verdi de Oqué, Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa eWorld.com. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a la inversión que implica comenzar a caminar en la bocha. Siempre, de toda la vida, ha sido difícil conseguir el derecho para recibir guerreros, para recibir manos de orula, para recibir collares, para coronarse santo y luego de coronados para ir recibiendo las deidades que nos marcan en Itá, para hacer un tambor, para darle un tambor a la orisha. Es una inversión de dinero con unos frutos muy bonitos, pero que es complicado, yo lo reconozco. Yo he estado allí donde están muchos de ustedes en este momento, pensando cómo hago para obtener esto. Hace poco, lo dije en un video pasado, recibí unos poderes nuevos y obviamente a medida que va subiendo en la escalera, pues la cosa se va poniendo más costosa, ¿no? Pero los mismos santos, los mismos orichas te van dando las oportunidades. Pero sin embargo, me costó, tuve que hacer un sacrificio, que es lo que quiere decir la palabra Ebo, sacrificio. Entonces, lo primero que tienen que entender es eso, que esa inversión que ustedes van a hacer va a ser un sacrificio, entiéndanlo de esa manera. Y como es una inversión donde ustedes van a hacer un sacrificio, por lo tanto tienen que ir con los ojos bien abiertos. Ya he hablado en varios videos de las cosas que tienen que conversar con esos religiosos, con los que quieren recibir las consagraciones para obtener realmente lo que quieren. Pero ese no es el punto de este video. El punto de este video es cómo lograr a tener ese dinero en la mano. Bueno, miren, hay dos cosas que tienen que empezar a mover. Por un lado, la primera cosa que tienen que empezar a mover es la parte terrenal, porque entendamos que los santos no tienen chequera, ¿ok? Los orichas no tienen chequera, ni usan PayPal, ni Western Union, ni nada por el estilo. Entonces nos toca a nosotros conseguir la oportunidad de que ese dinero adicional llegue a nuestras vidas para hacer esa inversión. Hay muchas maneras, y yo no les voy a decir que hay una receta única, no, porque la vida de cada uno de ustedes es diferente y cada uno de ustedes tiene situaciones diferentes. Voy a mencionar algunas, no todas, pero la idea es que miren, prendan el coco y pónganse a pensar cómo terrenalmente yo puedo hacer que llegue un dinero adicional a mis manos. Voy a empezar por la más sencilla. En todas las familias hay un familiar con dinero, siempre. Y todos los seres humanos siempre necesitan o quieren algo. Bueno, plantéenselo. No lo pidan, porque pedir no es la idea. Oye, Francisco, mira, primo, chamo, yo estoy necesitando unos reales, Francisco. Y yo quiero ver si tú me tienes por ahí una oportunidad para yo ganarme una plata adicional que yo necesito. ¿Y para qué? No, vale, que necesito hacer una inversión ahí en la casa, vale, quiero cambiar unas paredes, una cosa ahí que está mala. Y nunca revelen el para qué, eso es importante. Nunca revelen para qué es ese dinero. Porque la gente soslaya estas cosas. No, estoy gastando reales en brujos, ¿qué tal? Yo para eso no lo voy a ayudar. Porque no entienden la grandeza y la belleza de lo que es la bocha. Entonces, no, vale, Francisco, lo que pasa es que allá en la casa tengo una filtración y tengo que arreglar el techo y de verdad, mira, tú sabes que yo vivo ajustado con lo que gano, pero yo quiero ganarme unos reales adicionales. ¿Tú no tendrás por ahí algo que yo pueda hacer para ganarme una plata extra? Y si ese es el camino de ustedes, les garantizo que, ah, sí, vale, mira, yo necesito, no sé, vende esta nevera. Si yo vendo esta nevera, yo te doy esos reales. Bueno, señores, salgan a vender esa nevera. Pero ya tienen una condición dada para conseguir el dinero. Sí, vale, yo necesito a alguien que vaya el fin de semana a la finca y esté pendiente cuando bajen el ganado. Si me haces esa vuelta, yo te doy esos reales. Dale, Francisco, yo me voy para la finca, yo te vigilo el ganado. Ya están buscando la posibilidad de que llegue el dinero adicional. Si ustedes, al igual que yo, trabajan por su cuenta, son freelancers, tienen un oficio, son carpinteros, son herreros, son plomeros, son albañiles, las mujeres son maquillistas, son peluqueras,
son costureras, mejor, es más sencillo dar la posibilidad para que llegue el dinero. ¿Cómo? Bueno, mira, Eleguá, yo quiero recibirte, pero yo necesito que tú me mandes la gente para el negocio, porque si no viene gente al negocio, yo no tengo dinero. Mándame la gente para el negocio para yo ganarme los reales, para que tú veas que yo rapidito salgo a recibirte. Y lo cumplen, ¿no? Porque yo he visto personas que llegan chillando, que no tienen, entonces uno les dice estas cosas, van, lo hacen, les llega la plata y no, padrino, pero es que usted sabe que yo primero tenía que comprarle los zapatos al niño, porque imagínese, mi hijo tenía 6 meses con los mismos zapaticos y ya yo tenía que comprar los zapatos nuevos. Me falta, invierte en el Eguá, que cuando tú recibas a tu guerrero, ellos te van a dar el doble, el triple, el quíntuple, porque ya vas a tener una herramienta para trabajar. Sí, padrino, y me llegó la plata, pero imagínese, yo tenía un celular de hace 2 años. Yo tenía que comprarme un teléfono nuevo, porque cómo voy a andar yo en la calle por ahí con ese teléfono todo viejo. Me falta, déjate tu telefonito viejo, que cuando te recibas tu mano dura y empieces a hablar con tu ángel de la guarda, te vas a poder comprar el teléfono mejor que tú quieras. La evolución viene del sacrificio, señores. Y eso no es nada más aquí desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista terrenal. Por ahí veía en estos días en Facebook una imagen que me llamó mucho la atención. Decía, hombre rico, hombre pobre. El hombre rico cargaba una camisa de $5, un pantalón de $5 y unos zapatos de $5. Y el pobre cargaba una franela de $600, un pantalón de $400 y unos zapatos de 1000. Y tiene lógica. Porque el que es rico lo que guarda es dinero. El que no tiene dinero es porque lo gastó. No es rico el que más produce, es rico el que menos gasta. Entonces, terrenalmente hay que cambiar nuestra situación monetaria. Hay que buscar la manera de que haya un ingreso adicional. Miren, voy más allá. Si no tienen un familiar con plata, si son asalariados porque trabajan con un sueldo 15 y último. Bueno, vamos a darle un toque a la suerte, vamos a tentar la suerte. Cómprense un billetico de lotería. ¿Quién quita? La suerte existe. Y más si el Eguá mete su mano. Mire, el Eguá, vale, yo no tengo a nadie con plata. Yo no tengo otra manera sino lo que yo trabajo. Y sabes cómo estoy desajustado, pero mira, hermanito, yo me compré este quintico, le guapa, a ver si yo pego este numerito de lotería. Ojo, con prudencia, no les estoy diciendo que vayan a desbancar la casa, que no vayan a hacer mercado, ni a cubrir los gastos por estar comprando billetes de lotería, porque Ireo que dijo que con un billete de lotería me hace santo. No. Tienten la suerte de vez en cuando. Vayan poquito a poco. ¿Qué saben ustedes? ¿Se han visto casos? Cómprense un billetico, mira, igual que tengo este billetico, vale, si tú ves que es el momento que yo te reciba, mira, haz que yo me gane este numerito, pa. Pero eso sí lo reciben, porque si no cumplen, ay, bueno, después no me vengan a llorar, después no me vengan a chillar, porque nada peor que un Eleguá molesto porque no le cumplen. ¿Ok? Entonces, terrenalmente, tienen que buscar la manera de hacer algo diferente para que les llegue un dinero adicional y puedan invertirlo en ustedes. Ese es el punto uno. El punto dos es mover esa espiritualidad. Hay un dicho que dice que las intenciones ganan corazones. Y como ya les he dicho en todos mis videos, el ángel de guarda siempre está pendiente de ustedes. Y el Eguá siempre está pendiente de todos nosotros. Entonces, vamos a mover esa espiritualidad. Miren, a mi madrina me enseñó un truco que yo se los voy a dar a todos ustedes el día de hoy. Consíganse una cazuelita de barro, así como esta, sencillita, una cazuelita de barro. Chiquitica, una cazuelita. Y aquí meten dinero, el que tengan. Si es para recibir su guerrero y su mano orula, dedíquesele a Eleguá. Mire, Eleguá, aquí yo no lo tienen, ya hemos hablado mucho de eso. Ustedes pueden hablar con Eleguá
temporalmente mientras no lo tengan recibido, ¿ok? Ojo con eso, no les estoy diciendo que no hace falta recibir el igual, es obligatorio y muy importante recibir el igual. Pero mientras ustedes no lo tienen, lo pueden fastidiar. De esta manera, agarran el sitio donde ustedes lo piensan poner, donde ustedes visualizan que van a poner sus guerreros en su casa, pongan la cazuelita. ¿Ah? Le meten un poquito de monedas, le meten un poquito de maíz, le meten 3 tabacos. Y ahí van poniendo el dinerito que les va cayendo adicional. Ah, tengo 5 pesos extra, meten 5 pesos en la cazuelita. Y le dan conocimiento, ¿no? Mírale, guay, aquí estoy yo, fulanito de tal, al pie tuyo, de corazón, poniéndote, coño, 5 olivitas más en esta, 5 pesitos más en esta alcaldía, en esta alcancía, para que me ayudes a conseguir el dinero para yo poder pagar mi guerrero y mano orula, para yo pagar mi derecho. Y van guardando en esa alcancía. Y de tapa se pueden conseguir una ullamita pequeña. Hay unas ullamitas que son así como con forma de pera, que son alargadas, pequeñitas. Esas las llamamos, en la casa de mi marido las llaman alcancía. Se la ponen de tapa, o sea, arriba ponen la ullamita aquí arriba. Y adentro el dinerito, los tabacos, y se lo van dedicando al Juan. Para que ustedes vean cómo van a tener rapidito la plata ahí. Porque eso llama el Juan. Eso llama la espiritualidad del Juan. ¿Usted se quiere hacer santo? ¿Está buscando la plata para coronarse 8? Agarre una cesta de mimbre. Una cesta grande de mimbre. Lo que generalmente se llama canastillero. Y agarre y cómprese una franela blanca, manga larga. Y póngala ahí. Ángel de mi guarda. O chunye, maya, changual, que se vayan a coronar. Aquí estoy yo, fulanito tal, dándote conocimiento, papá, que yo te estoy entregando de corazón mi vida. Y aquí está la primera franela de la ropa de mi canastillero para cuando yo me vaya a ser santo. Ayúdame a conseguir lo necesario, ángel de la guarda. Ayúdame a conseguir lo necesario, chun, changoyo, mayar, que sea. Para yo poder coronarme 8. Y ponen una alcancita como esta dentro de la cestita. La semana siguiente tuvieron plata, se compran otra franela, la ponen ahí, igualito la van a necesitar. Porque el yagüe entra al cuarto de santo con 7 mudas de ropa blanca completa. No tienen una franela, cómprense un par de medias si son hombres. O un par de medias panty si son mujer, medias panty blancas, y las ponen ahí en esa canastilla. Que su ángel de guarda vea que ustedes tienen la intención de hacerlo. Porque como dije al principio del video, las intenciones ganan corazones. Y si hay algo que tienen los orichas es corazón. Y la tercera parte, que no la mencioné al principio porque no se me había ocurrido, pero se me acaba de ocurrir ahorita. Nada le gusta más al Ewa que un buen trato. Mire, solo pone a caminar. Hagan un trato con el Ewa. Cuando ustedes tengan la opción para ese dinero, hagan un trato para el Ewa. Supongan que el Francisco les diga, mira, vale, si yo vendo la nevera, yo te doy los reales para que tú recibas tus guerreros. El ejemplo que puse al principio. Corran atrás de la puerta de su casa, prendan una velita. O el sitio donde vayan a poner los guerreros. Mira, el Ewa, ven acá. Si Francisco vende la nevera y me da los reales para recibir los guerreros, el día que usted y los guerreros lleguen a mi casa, yo te doy un pollo, Leguá. Para que ustedes vean cómo va a salir ese negro corriendo a buscar gente que quiera nevera, para que compren la nevera, para él comerse su pollo tranquilito en su casa, o comerse su gallo. Entonces, ojo, pero hay que cumplir. Cuando ustedes reciban a su guerrero, le dicen a su padrino, el babalao que les entró su guerrero, mire, padrino, yo necesito que usted vaya mañana para mi casa a darle un gallo a Leguá, porque yo le ofrecí a Leguá un gallo, o yo le ofrecí a Leguá un pollo el día que lo recibiera. Entonces va, cuando llega a su casa, que tenga el sitio donde está, y va el padrino a la casa y le da de comer pollo. A Leguá le fascinan los tratos, le encantan, se divierte muchísimo cuando ustedes le ponen un premio.
Él le encanta. Si ustedes leen los pataquí de Yoruba, se van a dar cuenta que el Eguá siempre trabaja por algo. Le ofrecen algo, le ofrecen un gallo, le ofrecen un pollo, y el Eguá sale, pero a toda velocidad, a buscar lo que ustedes necesitan para él ganarse su recompensa. Entonces háganlo, convérsenlo con él. Mira, el Eguá, si tú haces que yo me gane este numerito de lotería para yo recibir mi guerrero, no es que lo van a agarrar de maña. Le está poniendo al pobre negro el Eguá para hacerle capricho, porque se le va a voltear y le va a decir que no. Esta fórmula funciona para cosas espirituales y santorales. Los caprichitos ya saben ustedes que no se les van a conceder, porque esto no es la lámpara maravillosa. Aquí se les va a dar lo que necesiten, no lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ojo con eso. Mira, el Eguá, si tú haces que yo me gane este numerito de lotería y tú ves que es mi momento, yo con esos reales recibo mis guerreros, el Eguá. Y cuando tú estés aquí en mi casa, yo te doy un gallito. Yo le digo a mi perro balado que venga a mi casa y me te dé un gallito. Si viven muy lejos del padrino, bueno, el día que lo reciban, antes de venirse, cuadren previamente con el balado. Mire, son los balados, yo le tengo que dar un gallo más a mi el Eguá, porque yo se lo ofrecí cuando él llegara a mi vida. Entonces, antes de venirse, en el día de la entrega de los guerreros, le dan un gallo adicional a su Eleguá para que cumpla. Espero que con estas recomendaciones todos ustedes consigan recibir todas esas deidades que tienen pendientes y que tengan el dinero para invertir en su prosperidad, en su evolución y en su salud, que son las cosas que los orichas nos van a dar. De verdad que muchas gracias a todos ustedes por allí, por estar allí. Muchas gracias a todo el equipo de Iguoros.com que siempre está conmigo apoyándome para generar este material. Muchas gracias de verdad a todos aquellos que están pendientes de estos videos. Como siempre les digo, si les gustó, denle un manito arriba. Hay un botón rojo para suscribirse. Suscríbanse al canal, compartan estos videos para que más personas se enteren de todo esto que está pasando por acá, que estamos diciendo por acá. Y como siempre, le pido a mi Padre Batalá que nos cubra a todos de salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en esta vida. Muchas gracias por su tiempo.